Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más, chicos, chicas, bienvenidos. Y bueno, pues hoy estamos en el siguiente episodio de Reflexiones Interactivas, una serie pues creo que la deberíamos de retomar todos y cada uno de los que componemos este canal, es decir, yo y todos vosotros, ya que es algo que me encanta que vosotros participéis, que veis, pongáis vuestras ideas, bueno, todas esas cosas, ¿vale? Y bueno, pues hoy el tema elegido es los troleos. Siento mucho no poner en un guiazo, en una foto, en el vídeo, quién me la ha mandado, porque bueno, fue un tema en el cual pues estaba entre, bueno, en mi ordenador, estaba en uno de los antiguos vídeos de Reflexiones Interactivas, a lo mejor sería pues de hace 3 meses y la verdad me ha sido imposible encontrarlo, ese y otro tema más que seguramente os traeré. De todos modos, quien haya sido el que me lo haya dicho, pues bueno, este vídeo que sepa que es por él, ¿vale? Y bueno, pues vamos a empezar, pero primero que nada tengo que deciros que de fondo vais a tener una partida de Modern Warfare 3, ¿vale? Ya no va a haber Advanced Warfare. ¿Qué quiero decir con eso? Que en este vídeo no va a haber Advanced Warfare, ¿vale? O sea, va a haber, os voy a poner Modern Warfare 3, que es lo que estáis viendo, porque creo yo que deberíamos de dar un respiro, ¿vale? Para Advanced Warfare. Y pues si os gustaría que todos los vídeos fuesen de Advanced Warfare, pues decídmelo por los comentarios. Y si os gustaría que alternase, pues también decídmelo, ¿vale? Porque aquí vuestra opinión es muy importante. Tengo que deciros que es una bomba, bueno, iba a decir bomba de ADN, madre mía. Es una MOAB, ¿vale? Bueno, creo que es una doble MOAB fail, lo que pasa es que no lo pondré entero porque sería unos 9 minutos y como que no. Pero bueno, chicos, vamos allá al comentario que se me está yendo ya casi todo el vídeo. El tema que os quería traer hoy era los troleos, sus inicios y el porqué. Es algo que muy poca gente se ha logrado pensar, se ha logrado cuestionar el cómo ha aparecido el troleo y por qué se ha hecho tan famoso, ¿no? Para todo el mundo, para quien no lo sepa, los troleos al principio, el trolear a alguien, no aparecía la cara esa del troll face, ¿vale? Eso es un meme que no sé quién lo hizo, pero bueno, se convirtió mundialmente famosa esa cara. Pero antes, el ser un troll pues era un troll, ¿vale? En una película cuando aparecía un troll, pues esa cara de troll, ¿vale? Un troll, yo que sé, un troll verde, lo que sea. Pues en ese momento era pues incordiar a los demás, entorpecer pues el trabajo de alguien, bueno, lo que viene a ser dar por culo, vamos. Y era algo que, bueno, que muy poca gente, y repito, muy poca gente lo hacía, porque era algo que estaba considerado como algo malo, algo que no se debía de hacer, ¿no? Es como, por ejemplo, si ahora está mal, pues el pegar a alguien, pues es algo que no se debía de hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Que poco a poco canales de YouTube lo fueron subiendo, también en Twitter se fue haciendo cada vez más famoso, y apareció la cara del trollface, a la gente le gustaba, la gente se lo pasaba bien, se reían, y poco a poco pues canales como pueden ser la altura de Josemi, de JosemiCo5, quien no lo sepa, pues es un canal que hace troleos y creo que tiene más de 1 millón de suscriptores, pues se hizo, no mundialmente, pero sí de habla hispana, pues se hizo bastante famoso en cuanto a los troleos. Y es algo que, bueno, que ha sido la pólvora del cohete para revolucionar todo el sistema de YouTube y convertir pues los troleos en algo que sea algo bastante entretenido, algo bastante divertido. Por lo menos ahora es lo que resulta ser, porque creo entender que antes los troleos eran muy bestias, es decir, de cosas de tirando para humor negro y cosas de así, y eran cosas de las cuales muy poca gente se lograba reír, depende del humor, un humor picante, un humor, pues, como he dicho antes, un humor negro, pero ahora es un humor más general, es simplemente, pues, reírse o incluso reírse de uno mismo. Es algo que está bastante bien ahora mismo los troleos. Yo creo que a todo el mundo, por lo menos relacionado con YouTube, nos han troleado alguna vez. Bueno, ya habéis visto la MOAB. Y es algo que, bueno, que yo por lo menos a mí me ha gustado. A mí cuando me han troleado amigos míos, pues yo me he reído porque, oye, hay que reírse de uno mismo, si no, ¿para qué vivimos, no, chicos? Y bueno, ya pues, más o menos el gameplay y el vídeo va a acabar, chicos. Espero que os haya gustado esta reflexión. Dejad vuestra opinión y por los comentarios, pues decirme la siguiente reflexión que os gustaría que subiese. También deciros, chicos, que muchísimas gracias, a dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que habéis entrado, que habéis revolucionado las visitas, los likes. La verdad, me estáis haciendo muy feliz. Y bueno, pues chicos, deciros que también vais a tener el especial 2000 suscriptores muy prontito, seguramente será el siguiente vídeo a este. Y
Lo último, de nada chicos, espero que os haya gustado mi comentario y el vídeo que habéis tenido de fondo. Darle a like, suscribiros si no lo estáis y hasta la próxima. Chao, chao.